Late, we're late. ¿Cómo le va? Cristian. Cristian Zachari. ¿Cómo está? Victoria, mucho gusto. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenidos. ¿De qué llegaron? Soy el dueño de... Sí, aquí, sí. Ya. Sí, ya, recién tenemos 5 minutos apenas. Ah, ya, estábamos por abajo en aglomeradas. Tuve que ir a verle a mi mamá. Entonces, ella me demoró no un poquito. Preocupes. ¿Qué tal así? Todo bien. Sí, todo bien. Chévere, chévere. Bueno, buenos días. Darles una cordial bienvenida. Gracias. Esto es Inti Chakra. La belleza del campo sobre un caballo. Mm-hmm. Sí, es nombre quichua, Inti Chakra. It's a Quechua name, Inti Chakra. Significa, bueno, tiene algunas palabras derivadas, ¿no?, de Inti Chakra, pero básicamente el significado es la belleza del campo sobre un caballo. Mm-hmm. ¿Sí? It basically means a horse camp, a horse farm. Okay, entonces vengan por acá para que se acomoden, tal vez un baño, mm-hmm. Para acomodarles, darles las cosas para salir y luego salimos a la cabaña. Listo. ¿Sí? You said you can use the bathroom, whatever. No, put your stuff, whatever. Como unas 2 horas, creo, porque vamos a hacer la ruta a Saquimala, ¿no? Sí. La ruta a Saquimala. Sí. Sí, unas dos horas más o menos. Sí. No problema. A ver, tranquilo, yo te espero. Okay. Ready. What did you say? Who? Y también trabajan conmigo en el ganado bravo. Sí, son caballos de vaquería también. Hey you. He's coming to get this guy. What's wrong? He wants to kill me. I know it's very good, Rosa. There you go. If he said, be careful. He's almost done with the horses, so... He's almost done. Look at this place. I just want to hug him. I think he's ready for us, honey. Side. Ponemos el pie en el estribo. Este es el estribo, ¿no? Yeah, tribo. You put your foot in the tribo. Y arriba. And get up on. You swing your right leg over like that. Lo que hacemos es derecha, izquierda, uh-huh. Y cuando queremos parar. Oh, y stop. Okay. ¿Sí? Did you get that? It's like this is turn to the right, turn to the left. Manicha, see? Sí, manicha. Manicha. Hey, you. Manicha. Hey. Ready? This is manicha. Ah, okay. Ajá, ahí está. Manicha. Tenía una yegua. Que era del color, de este color, que se llamaba Cocoa. Y Cocoa también es un chocolate. Sí. También. Ah. Él se llama Faraón. Faraón. Y acá, Moringo. 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 Así. Los estribos. Stand up. Am I holding it good? Do you think, honey? It's comfortable. That's what you want. No, I know, but it looks good. ¿Y qué trabaja hacen el perros para vigía? Ajá, en el día les atamos, les amarramos. Okay. Y en la noche, libres.
Ah. No, he said in the day they're watching for, yeah, for basically for intruders and stuff, but they're taking care of the area. But at night they're free to roam around. Classy, what are you doing? She gonna follow us the whole way? Yeah, actually she is. What if she's dead? Mm-hmm. For ages. Aquí está el camino, mi amigo. Okay. Oh, Ahí puede ir si usted por aquí, verá, sí. Da la vuelta aquí el camino y sube para acá arriba. Y allá, la puerta, si vio la que abrimos, arriba también hay otra puerta. Si es que desea, abre la puerta y pase. Luego, eso, ajá, de ahí verá, puede irse hasta el final. Ahí hay unas piedras y baja por las piedras. Hasta el final de los invernaderos, todo es la propiedad. El lindero de, los invernaderos para acá es de nosotros. Así que no hay perros, no hay nada. Oh. Ahí se toman unas fotos, pepa, ahí arriba. Hey, nos vemos. Ya nos vemos ahí en la casa. That's cool. There's a whole like path over there that he can walk through. This is so amazing. The puppy. I feel like old-timey western guy. This is awesome. Pines. I love pines. Don't be scared. He's running. Him too. ¿Qué hacen aquí? Aquí las personas minan el material que se llama chasqui. Chasqui. O cascajo. Es de estas piedras blancas. Mm. Eso, bueno, aquí todo en este sector hay mucho de eso. Okay. Porque es de la última erupción del volcán Cotopaxi. Entonces, estas piedras, este material, minan y llevan a las ciudades para mezclar con cemento, tierra blanca. Y hacen el bloque para las paredes, para construir. Ok. Entonces hacen con este, con el chasqui. Ah, entiendo. Okay. Keep us going, Moringa. Keep us alive. I want to get a view of this. Look at the pines across there, like in such a straight line. Yeah, there's no cars coming. Let's go. Yeah, I can't believe they really did that. I thought I was just joking with them. How's my guy looking? Good. Let's go. Let's go. Comen sueltos. Es el ganado de Lidia que utilizan para las corridas de toros. Oh. Okay. The those bulls to graze. Because there's a bunch of bulls out there. They're hidden now. You could have seen them. Let's go. Hey. Vamos. Good boy.
Duh! Where is there a coconut there? That's weird. Isn't that strange? Hope they don't scare the freaking horses while I'm carrying the camera. Where's the freaking camera? Hey! This... Ow! The fucking dog just jumped up and bit my fucking arm. A mí. No, ¿en serio? Mi brazo. Oh. Sí. ¿Y cogió? No. No. Look at that. Vamos. Buenas. Hey, Moringo. Otra. Moringo. La empresa de aglomerar madera. Okay. Ellos mismos siembran, cosechan. Oh. Let's go around the corner. I said that there's a wood company in Cotopaxi that makes this, that makes like weaves it into stuff. Eucalyptus. Bring it. Yes. Yeah. Bueno, aquí ya estamos en la quebrada de Saquimala. Saquimala. Sí. Esta quebrada se formó de la última erupción del volcán Cotopaxi. Mm-hmm. Sí. De aquí va para arriba todo esto desde las faldas del volcán Cotopaxi. Uh-huh. O sea, de donde nace el hielo, uh-huh. De ahí nace la quebrada y baja. Por eso es que, por ejemplo, se ve algunas capas de tierra, el chasqui también, piedra, uh-huh. Es todo lo que bajó por aquí para lo del volcán. Ahora, el agua que ahora vemos también uh-huh. Baja del volcán. Cuando llueve arriba del volcán, el agua baja como chocolate. Sí, del color. Ah. Oh, okay. When it rains, the water gets brown, but right now it's transparent. Very clear. Yeah. He said it's when it's really sunny, the water is basically like frozen. Puede ser que sí. Okay. Pero o sea, cuando está mucho sol, topa y uno dice, "Ah, está sol como para bañar." Ah. Pero no, topa el agua y es muy muy fría. Oh, okay. Let's go, yeah, freaky. De aquí es la vista bonita abajo, miren. Sí.
Oh, no. La lluvia no pasa nada. Yo no traje. Okay. The camera works after smashing on the ground. Mac dropped his camera. His horse then kicked in panic. My horse is right behind it. Thank God my horse was like, nope. And I'm bleeding out of my arm, but he just missed my tattoo by like a millimeter, so. Yeah, a crazy dog it's all right. Jumped up. It happens. Sí. La magnitud de cómo dejó, porque es, mira, es sí. Muy alto. Y dice sí. Que esto. The lava. Sí. Mm. Aquí, esto, por ejemplo, tres quebradas principales: Saquimala, San Elías y una falta. Tres. Y las tres unen a la Tacunga. Y por eso dicen que. En caso que erupcionara el volcán, otra vez la Tacunga desaparece. Porque las tres quebradas se unen en la Tacunga. There was three earthquakes where their center point was this town. And they said that like if it erupts again, that town's just going to disappear. Yeah. Sí. So scary. Entonces, bueno, por el, ahora dicen que es mejor que esté saliendo gas. Y siempre desfogándose y así no es peligroso a que esté todo tapado y entonces bueno, siempre está saliendo. He's not close enough though, right? No, no, su finca no es cerca. Zona de riesgo. Sí, exacto. Sí, pero no mucho, porque cuando cayó ceniza, la ceniza caía como ahorita está lloviznando un poco. When it ashed, it was just like more rain and stuff. But. Siempre estaba así, pero cayó sábado. A ver, el volcán despertó viernes, y viernes salió una nube de ceniza así. Oh, just in Friday, it shot up a huge ash cloud. Como de 3 kilómetros really? De altura, wow. De ceniza, y era una nube así. Y luego eso en el aire. Y al otro día, sábado, empezó a caer. Y domingo, más lluvia, mucha lluvia de ceniza. Y en las hierba, mucha ceniza. Para dar de comer a los animales, había que sacudir, limpiar o botar agua y ahí dar de comer. Sí, oh my gosh. Pero como abono o fertilizante, la ceniza... Buenísimo. It's really good for fertilizer. Los potreros eran así pequeños. Sí. Y luego cayó ceniza y hizo de este porte así mucho. Y la gente decía, otra vez un poco más. So that's why people are just like, come on, do it again, like bring more ash, because it makes it like, you know, the difference will be like that size. Sí, era mucho. Y ahora en San Agustín y hay mucha... La gente se dedica a la producción de leche y todos siembran, tienen sus potreros grandes. Y desde que cayó la ceniza, siempre está ahí los potreros mejor, están bien. Y antes de la ceniza no había. Interesante. You said there's more milk production after it ashes too. También cuando no se limpiaba la ceniza, comían. Pero eso se hacía como en el estómago, como cemento, como concreto. Y eso daba cólico y... I want you to ask him, what's up with that giant pig? Is he in a fair or something? Este es pino. Cuidado, pincha. ¿Y eso? ¿Eucalipto? Eucalipto, sí. Eucalipto. ¿No apercibiste eucalipto? No. ¿Para comer? No. ¿Para olor? Solo. Aquí en Ecuador, cuando hubo COVID, y la gente utilizaba mucho planta medicinal, eucalipto. Ah, sí. Y hacía vaporizaciones. Sí. Ponías en una olla con agua hirviendo.
ponías el eucalipto ahí y te tapabas con una cobija y eso es, inhalabas. Pero una sola vez. Y había gente que mucho, y eso muy fuerte, y luego pulmones. Ah, ok. Uh-huh. En el baño. Eso, baños. Sí. Baños, baños, ajá. Sí, solo estos de eucaliptos son jóvenes, tiernos. Ajá. Y hay eucaliptos de 50, 40 años. Sí. Y eso. Sí. Hay uno que entre cuatro personas, más o menos, coge la mano ahí y da la vuelta el árbol. Yeah. O sea, son, he said they can get like 40, 50 years old and like five people can't wrap their arms around it. Estos no, estos 3 años. Mm-hmm. 6 years. 3, 4 años, no tiene más. 6 or 4 years or something. Muy bien. Sí. Vamos. Sí. Sí. Vamos. Let's go. Chakra, hay un camino que no sé, tal vez vinieron por ese camino ustedes en la mañana. Y ese es el camino real. Es el camino que utilizaban los indios. Entonces, del sur hacia el norte. ¿Dónde está? De Inti Chakra a 3 cuadras. Ah. Sí. Y también yo mismo erro los caballos. Ajá. Y la goma y todo lo que es con los caballos. Bueno. Estoy trabajando. Sí. Por estos animales. Uh-huh. Y él siempre, él me enseñó a montar. Uh-huh. y me enseñó la doma. Uh-huh. Pero ya con el tiempo tú sabes que... ¿Aquí? Todo, no. Okay. Todo se moderniza. Funciona la otra que es la moderna. Mm. Y claro, y he tenido buenos. Bueno, qué bueno. So what I asked him how he learned, and he said, he, you know, his grandfather taught him, and that he uses, you know, to for his practice, you know, he uses a mix of both those old methods that were very, like, like brisk and sometimes violent, and he mixed those methods with modern methods, and he had very good, he's had very good results with well-behaved horses. And he said, but his father wasn't, you know, he rides and stuff, but he wasn't like super into it. So instead, like, you know, him as the grandson took the reins of his grandfather. Mm-hmm. Ya domado, listo, y ya entonces ahí sí ya sube un poco más. Como en todos, hay lo bueno y lo malo también. Sí, sí. Pero a veces es más lo bueno que lo malo. Sí. Entonces, de mi papá, mm-hmm, está en Estados Unidos. Ah, ¿dónde? En Chicago. Ah, sí. Okay. La si no era mayor. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay el cowboys. Sí. Sí, ¿no es cierto? Y aquí en Ecuador, el hombre que maneja ganado bravo y ganado caballo, le dicen chagra. Sí. Mira, a veces se puede hacer cabalgatas hasta donde están las nubes y hay ese huequito en la quebrada. La quebrada que venimos ahorita, la de Saquimala, nace justamente en ese que vemos ahí en el Hondón. 2800, pues. Sí. Sí, porque Quito, el centro, es 2500, ¿no? Sí, aquí un poco más alto. Y trabajar ahí arriba en esa altura es bien complicado. Sí. Para crecer cualquier cosa, para trabajar en... Por ejemplo, lo único que puedo...
puedes ir a hacer allá es a ver el ganado. Ajá. El ganado bravo. Mm. Entonces, lo que haces es subes, recoges el ganado y tratas de bajar. Obviamente es como que sonara fácil ir, coger y traer, pero no, es bien difícil el trabajo. Sí. Y muy bueno, muy bueno. Suena muy buena. Sí. Y es interesante porque es, los cowboys en los Estados Unidos también tienen una no, una bebida puro, de como licor puro, se llama moonshine, luz de luna. Punta. Le adornas, le limpias bien, desinfectas, sí. Y ahí sirves tú el puro. Y... Qué bueno. The liquor, did I say any of this in English yet? There's a special liquor that they drink that's super pure, like basically moonshine. And sometimes they drink it straight, but sometimes they mix it with herbs and like medicinal herbs. Because he said the only thing that you can do at this elevation to work is to grow, is to raise cows, bulls specifically. So the thing is, the bulls actually, they have to bring them down from the altitude up there. So they go, yeah, they're up there naturally. ¿Dónde están los otros caballos acá? Estos también son míos. Okay, yeah, the, right here. Así es. What is this called again? ¿Cómo se llama este? ¿El licor? El licor puro. Puro. Puro en cacho de toro. Oh, okay. Pure, pure in a horn of a bull. No puedo traducir, pero salud. Muy, muy rico. ¿Un poquito? Sí. Y es hecho de la pan? La caña de azúcar. Oh, ok. Sugar cane. Cool. Golden grandes. ¿Sí? Creo que quiso hacerlo así y el perro como que no se la... Sí. Pero antes le coge así a... Sí, pero vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias para todo. Cristian, mucho gusto. Encantado. Dame tu numerito para tenerlo ahí por si acaso. 098-60. Ready for Chinese? And now it's Chinese food time. Hello. Yum.